Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Como siempre, estamos en vivo. Hoy es un programa especial. Vamos a estar una hora hablando de la situación política a la que nos estamos enfrentando en estos momentos y la expectativa de una nueva elección muy pronto. En esta oportunidad vamos a tener de las 57 curules legislativas, 26, 45.6% ocupadas por mujeres, lo que marca un hito histórico en nuestro país, señaló el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotras creemos que sin la participación de las mujeres no hay una verdadera democracia, pero al mismo tiempo las mujeres que logran ocupar estos puestos de representación asumen una inmensa responsabilidad de género. Para analizar el escenario actual invitamos a las dos candidatas a la vicepresidencia y a una reconocida activista política de los derechos de las mujeres y de las minorías. Invitamos a Epsy Campbell, candidata a la vicepresidencia por el Partido Acción Ciudadana. Bienvenida, Epsy, mil gracias por acompañarnos. Invitamos a la señora Ivonne Acuña, candidata a la vicepresidencia por el Partido Restauración Nacional, pero doña Ivonne lamentablemente declinó la invitación, lo cual nos llena de preocupación porque queremos conocer, sin duda, de primera mano lo que piensan y lo que ofrecen y a qué se compromete ella, fundamentalmente, en una eventual vicepresidencia con los derechos de las mujeres, con las necesidades que las mujeres en este país tienen. Y entonces nuestro canal se ha caracterizado por abrir un espacio para que las y los candidatos expresen sus propuestas, pero desafortunadamente el Partido Restauración Nacional no se hizo presente en la persona de doña Ivonne Acuña. Nos acompaña afortunadamente sí hoy Margarita Salas, quien es activista feminista muy conocida y presidenta del Partido Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, de verdad les agradecemos desde Irreverencia, desde el Canal UCR y estoy segura que desde la población costarricense que ustedes quieran acompañarnos, explicarnos y ayudarnos a entender esta situación de una segunda ronda de los derechos de las mujeres y de nuestras necesidades y cómo estas podrían ser atendidas. Estamos en vivo 2511-1515, puede llamarnos, hacernos preguntas, comentarios, observaciones y también mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres? Bueno, las mujeres somos más de la mitad de la población. Nuestras experiencias, nuestras realidades, nuestras necesidades, es importante que estén representadas, que hayan mujeres en puestos públicos, tiene un efecto demostrativo importante, una no puede ser lo que no puede ver, entonces es importante que haya niños y niñas que crezcan viendo que las mujeres podemos ocupar cualquier puesto en cualquier espacio de la ciencia, de la academia, del deporte y también de la política. Y por otra parte también es un derecho de participación política nuestra ocupar estos puestos. Tenemos el derecho, cuando se conquistó el derecho al voto, se conquistó no solo el derecho a ser, a elegir, sino también a ser electa. ¿Y usted, doña Epsy? Bueno, yo pienso que la participación de las mujeres en la política es importante porque somos la mitad de la población simplemente. Porque la política es importante, las mujeres en la política somos indispensables, porque necesitamos organizar la sociedad y las instituciones del Estado desde la perspectiva de las mujeres, porque las mujeres tenemos unas capacidades que tenemos que aportar para lograr los objetivos del bien común, porque necesariamente hay necesidades específicas de las mujeres que tienen que tener también una mirada de otras mujeres, porque finalmente los recursos del Estado tienen que distribuirse de manera equitativa y eso lo tenemos que hacer con los hombres y las mujeres, porque es el derecho, es parte de los derechos fundamentales de ser humana. Y creo que en ese sentido la pregunta lo que me hace a mí pensar es si estamos en democracia, si decidimos organizarnos a través de un Estado, entonces es porque las personas que vivimos en un país tenemos el derecho y la obligación de dirigir las instituciones del Estado y de estar representadas en todos los espacios. Por esa razón, por la razón de ser simplemente humanas, es que tenemos que estar en la política. Ahora, el hecho de que haya 26 mujeres por primera vez en la Asamblea Legislativa nos estará garantizando precisamente el respaldo, el respeto de esos derechos y la posibilidad de ejercerlos. No, lamentablemente no. Yo quiero acotar acá que tenemos una mayor cantidad de mujeres, no gracias a la buena voluntad y feliz espíritu igualitario de todos los partidos políticos, sino gracias a acciones legales. Es decir, este es el primer periodo en el que se implementa tanto paridad vertical como horizontal, porque lo que estaba sucediendo es que, claro, había paridad vertical, es decir, alternancia entre hombres y mujeres, pero al no haber paridad horizontal y haber más partidos políticos en la Asamblea Legislativa, de ahí salían solo los primeros lugares, que casualmente eran todos hombres. Entonces, esta vez tenemos más mujeres representadas gracias a esa medida de acción afirmativa. Las acciones afirmativas son muy importantes. Lamentablemente, esto no va a garantizar una protección de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente una de las fracciones que crece es la fracción de Restauración Nacional, que es un partido político con una agenda abiertamente contraria al avance de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, desde Restauración Nacional se han planteado varias barbaridades, entre ellas el cierre del INAMU, la integración de un Ministerio de la Familia, por supuesto, ningún avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, por el contrario, un retroceso en esta materia, un retroceso en algo tan importante como educación para la sexualidad. Entonces, entre tanto las compañeras sean representantes de esta agenda, pues no, su presencia ahí no garantiza el avance de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, yo pensaría que sí es algo positivo el tema de la fotografía. La sociedad tiene que estar cada vez mejor representada en la fotografía de los poderes de la República. Y bueno, la sociedad en general no ha estado bien representada en términos de los derechos de ningún grupo. Y no podríamos pensar que porque hay más mujeres entonces, de manera automática, en el caso particular de las mujeres, si haya, digamos, una representación y un avance de la agenda de los derechos de las mujeres. Pero yo creo que sí hay un avance muy importante, porque finalmente las visiones de las mujeres conservadoras o más progresistas, educadas y no educadas, las que vienen de la zona rural y la zona urbana, finalmente tienen una vivencia como mujeres. Y esa vivencia contribuye a construir un panorama absolutamente diferente al panorama que hemos tenido. Yo soy de un partido político que tiene incorporada la paridad desde su fundación. La primera fracción legislativa, de la que también fui parte, éramos 7 mujeres y 7 hombres. Ya para esa oportunidad ya fuimos 20 mujeres desde el año 2002, justamente, muy bien como dice Margarita, a partir de acciones afirmativas concretas. Teníamos ahí la cuota del 40% para esa oportunidad, pero en mi partido teníamos la paridad obligatoria, horizontal y vertical. Eso no tienen que haber leyes para que eso exista. Si hay una voluntad política, esos temas simplemente se incorporan de manera voluntaria, como lo hicimos en el PAC. Pero sí creo que hay una modificación del inconsciente colectivo cuando se miran muchas más mujeres en la política. Se normaliza la participación de las mujeres, se mira como algo accesible para las niñas y para las jóvenes, para las otras propias mujeres que pueden mirar el tema político como algo muchísimo más dificultuoso. Cuando miran una gran cantidad de mujeres, me parece que también ahí hay una señal importante de avance en la sociedad. Se impacta el imaginario social. Se impacta el imaginario y además efectivamente... Vamos a tener que ir a un corte en este momento, perdone que le interrumpa, pero vamos a estar de regreso solo en unos minutos y vamos a hablar precisamente sobre esa agenda de las mujeres. Estamos en vivo, quédese con Irreverencias. Gracias por estar ahí, por no haberse movido y acompañarnos de nuevo en Irreverencias 2511-1515, 2511-1515, también a través de nuestra página de Facebook Irreverencias. Las mujeres en el mundo y en Costa Rica somos absolutamente diversas, así que hablar de una agenda de las mujeres no es un asunto sencillo. Menos aún cuando escuchamos a algunas personas en política, y a mí me llama la atención cuando hablan de la mujer, y yo siempre me pregunto de cuál estarán hablando, porque somos muchas. O sea que las agendas son muchas. son niñas, son adolescentes, son mujeres jefas de hogar, son mujeres trabajando, son mujeres en sus casas, estudiando, agricultoras y en mil otras actividades. ¿Cuáles son esas principales deudas, en el caso de Margarita, y compromisos que se adquieren con esas diferentes agendas de las mujeres en nuestro país? Bueno, esto que vos mencionás es súper importante porque efectivamente las mujeres nos desempeñamos en todos los ámbitos y además hay acciones que tienen impactos diferenciados hacia hombres y mujeres, aunque no sean consideradas parte de la agenda tradicional de las mujeres. Estoy hablando, por ejemplo, impactos económicos. Las mujeres, por diferentes razones, somos una mayoría de la población en condiciones de pobreza, y esto quiere decir que cualquier acción dirigida al tema, digamos, de atención, de la pobreza o de crecimiento económico del país impacta diferencialmente y más agudamente a aquellas mujeres, por ejemplo, que están jefeando hogares solas. Para mí hay deudas con el tema de derechos humanos de las mujeres que tienen mucho que ver con nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en este sentido me refiero al tema de que Costa Rica continúa sin tener acceso a anticoncepción de emergencia. No tenemos un producto dedicado inscrito. En este momento se utiliza algo que se llama el régimen Yuspe, que es una combinación de pastillas. A veces se implementa como parte de los protocolos de atención en situaciones de violación, a veces no, porque depende un poco del personal. Eso es algo que hay que trabajar, hay que avanzar un poco más todavía en el capítulo de derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de la ley de salud. No se ha podido avanzar para poderle dar ya mayor sustento. Aquí hay un pendiente de un tema que a casi nadie le gusta tocar, que es el tema de aborto terapéutico y de derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Se habla muchísimo sobre la autonomía, sobre el derecho a decidir, y dentro de esto no puede quedar fuera el tema de aborto terapéutico. Tenemos una deuda, es que son décadas de estar esperando que en el marco del artículo 121 está permitido el aborto impune, y dentro de eso necesitamos un protocolo, una normativa técnica desde el Ministerio de Salud para que tanto proveedores públicos principalmente, ¿verdad?, como proveedores privados puedan brindar acceso al aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Y en ese sentido también, pues, guías clínicas que le permitan a la Caja Costarricense del Seguro Social implementar esto. Hay muchísimas deudas, porque también hay algo que tenemos que tener presente, y es que las deudas en materia de derechos de población LGBTI también son deudas hacia las mujeres, porque también estamos lesbianas, también estamos mujeres bisexuales, también hay mujeres trans, también hay, ¿verdad? Y aquí hay deudas en materia entonces de no discriminación, de acceso a educación de esta población, de acceso a trabajo. Entonces sí, claro que hay muchísimas deudas con Costa Rica, ni hablar en materia ya del agro y en materia de cómo es que se llama, de acceso a oportunidades de empleo. Bueno, yo diría que la agenda de las mujeres es la agenda del desarrollo nacional, digamos, o sea, cuando yo pienso en las mujeres, entonces también pienso en la reforma fiscal, en cómo les afecta. Cuando pienso en las mujeres, pienso en la política de salud pública de este país, en la educación técnica, pienso en emprendedurismo, estoy pensando en infraestructura, en transporte público, estamos pensando en acceso a empleo, a vivienda, en cultura. Realmente cuando una piensa en la agenda de las mujeres, piensa cuáles son las oportunidades de desarrollo que nos está ofreciendo el Estado y cómo los derechos se materializan a través de bienes y servicios concretos. Porque efectivamente muchas de las veces tratamos la agenda de las mujeres como más o menos un gueto, ¿verdad? En donde aquí están los temas relativos a las mujeres y aquí están los temas del desarrollo nacional, ¿verdad? No hay temas de desarrollo nacional. Y si queremos disminuir brechas, no hay temas de desarrollo nacional si no estamos incorporadas las mujeres, porque tiene que ver con temas de acceso a la educación, tiene que ver con un tema relacionado con orientación vocacional. Las mujeres seguimos estudiando las carreras que menos demanda tienen en los mercados, porque resulta que hay una orientación desde muy pequeñas para que optemos fundamentalmente por carreras relativas a que no están directamente vinculadas con las matemáticas, las ingenierías, y todo el tema relacionado con la ciencia y la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo podríamos revertir ese fenómeno, Epsy, desde una eventual gobierno nuevamente PAC? Vea, yo primero quiero decir que nos hemos centrado en una discusión muy interesante sobre un programa de sexualidad y afectividad. Yo quisiera que el país estuviese tan interesado en los programas de matemática del Ministerio de Educación Pública, que están siendo absolutamente deficientes para los niños y las niñas de las escuelas. Entre más pobre la escuela, más deficiente es la educación en esas áreas. Entonces yo estoy soñando que va a llegar un momento en que las madres y padres de familia van a desfilar para que efectivamente se fortalezcan los programas bilingües en las escuelas públicas, se fortalezcan las matemáticas, les demos una orientación vocacional a los niños y a las niñas para que abran su perspectiva y no busquen solo las carreras tradicionales. Me parece que efectivamente el tema de cómo resolverlo tiene que ver con que desde la primera infancia, tenemos que permitirle a las niñas y a los niños acceso a que escudriñen toda la gama del conocimiento y no centrarlos a unos en unas actividades y a otras en otras actividades. ¿Y usted cree que se pueda hacer esa incidencia en el Ministerio de Educación, en el gobierno PAC que ustedes están proponiendo? Estoy totalmente convencida de que lo podemos hacer y que lo vamos a hacer. Hay programas para elevar la calidad de la educación pública directamente, que nos van a permitir además dar un salto cualitativo en calidad. Nosotros a nivel internacional, cuando medimos la educación, estamos ya muy por debajo de países que invierten la mitad de lo que estamos invirtiendo nosotras en este país. Entonces ahí hay un programa de fortalecimiento que es un programa, digamos, extraordinario. Yo estoy proponiendo además, y hemos valorado profundamente, programas de orientación vocacional, principalmente para muchachos de la secundaria y muchachas de secundaria. La aspiración nuestra tiene que ser, igual como somos el 50% de la población y está demostrado que tenemos capacidades iguales y que hay tanto niños, niñas extraordinarias como jóvenes, hombres y mujeres extraordinarias, es que tengamos una posibilidad de que más muchachas estén, aunque fuera a través de acciones afirmativas, entrando a las carreras de ingenierías, a las carreras de ciencias exactas, a las matemáticas, a la físico-matemática, que nos permita, pero eso sí, iniciar esos programas de formación y orientación desde la secundaria. Tenemos programas de orientación, tenemos ciencias en donde los profesores tienen que motivar muchísimo más a las muchachas para que encuentren atractivas esas materias. Muchos de los estudiantes y de las mejores estudiantes de matemáticas son mujeres. Entonces realmente y vuelvo al punto, cuando pensamos cuál es la agenda de las mujeres, yo pienso que tiene que ver con esa agenda del desarrollo nacional que disminuya las brechas de los derechos entre las mujeres, que atienda necesidades específicas que son propias de las mujeres, pero que nos permitan insertarnos como el otro motor de la economía y del desarrollo social y cultural de este país. Tenemos que hacer un corte y estamos de regreso en unos segundos con Irreverencias. No se mueva de ahí, 2511-1515, llámenos. Gracias por continuar con Irreverencias. Estamos en vivo, 2511-1515, puede llamarnos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis crítico, el balance crítico de esta gestión PAC que está terminando? O sea, porque algunas de estas cosas, incluso que está Epsy mencionando, nos preguntaríamos qué ha pasado, por qué no se pudo hacer en estos 4 años, se podrá hacer en los siguientes, porque obviamente algunas personas hemos pensado e incluso nos hemos cuestionado, si no se pudo hacer en estos 4, ¿se va a poder hacer en los otros? ¿Quién nos lo garantiza? ¿Cuál será la diferencia? Yo creo que, digamos, yo concuerdo con lo que plantea Epsy del tema de que efectivamente la agenda de las mujeres es una agenda de desarrollo nacional, pero creo que es importante también que enfoquemos cómo una perspectiva de género en materia de desarrollo es fundamental, porque no es a cualquier cosa a lo que se están oponiendo diferentes sectores. No en vano es que están saltando frente a los programas de educación para la sexualidad y la afectividad, y no frente a los programas de matemáticas, pero en ambos hay un montón de elementos de género, ¿verdad? Porque cuando las chicas no acceden a carreras dentro del área de ingenierías es porque hay un condicionamiento social de género tan fuerte que hace que ellas sean expulsadas desde un inicio. Entonces yo creo que este proceso nos está reflejando claramente las implicaciones económicas que tienen en las vidas de las mujeres y en la vida del país, porque cuando algo impacta a la mitad de la población de un país, inevitablemente impacta a la economía del país completo, estas brechas en materia de género. Cuando yo hablo de materia reproductiva, cuando yo hablo de acceso anticonceptivo, de educación para la sexualidad, de acceso al aborto terapéutico, es que ¿qué puede impactar más la vida de una niña o de una joven que tener que llevar a término un embarazo producto de una violación? Es decir, ¿cómo podemos pensar que el proyecto de vida de esa niña o de esa joven no se ve interrumpido? Entonces, hay deudas aquí que podríamos pensar que están muy ubicadas en áreas específicas de salud sexual y reproductiva, pero lo que nos damos cuenta es que terminan teniendo un impacto profundo en la vida y los derechos económicos de esas mujeres y por ende en la economía del país. No en vano, sabemos que uno de los factores que está más asociado a la reproducción de los ciclos de pobreza es justamente el hecho de que las mujeres no tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos. Yo pienso que hay deudas pendientes, como ya señalamos, y me preocupa mucho las posibilidades de diálogo en una eventual asamblea legislativa donde hay sectores tan grandes opuestos a una agenda de igualdad, opuestos a una agenda de derechos humanos de las mujeres. Y me preocupa que suceda nuevamente que estos temas que se consideran temas suaves, ¿verdad?, terminen siendo pactados a cambio de poder hacer avances en materia de la agenda económica. Es decir, desde las organizaciones feministas y desde muchos partidos políticos nuevos, parte de lo que nos preocupa es este discurso que ha sido recurrente en diferentes sectores, de decir, no, hablemos de eso más tarde, necesitamos aprobar el plan fiscal, necesitamos aprobar el presupuesto, y sí, ocupamos aprobar el presupuesto y el plan fiscal, pero eso no puede ser a costa de frenar el avance de los derechos humanos de las mujeres, porque eso también tiene consecuencias para la realidad fiscal y económica del país. Bueno, dos cosas quisiera decir. Bueno, primero que efectivamente las realidades específicas de las mujeres están directamente cruzadas por su clase social y por el lugar en donde residen. La pura y real verdad es que el derecho al cuerpo de las mujeres no es un tema que una lo pueda plantear para todas las mujeres, ¿no? O sea, la situación de embarazo de niñas en este país está directamente relacionado con el sector social más requete excluido, y entonces por supuesto que cuando estamos hablando de un tema como ese, que el país debería de marcar cero tolerancia, pero absolutamente cero tolerancia al embarazo de niñas, decía la defensora de los habitantes, creo que ya es exdefensora, que Costa Rica era después de Pakistán, era el país que más embarazos de niñas tenía. O sea, de matrimonio infantil, habló ella, de matrimonio infantil, que ahora con la nueva legislación se intenta combatir, pero que esa realidad era la que impulsa precisamente esa nueva legislación de las relaciones impropias. Lo que digo es que a veces pareciera... yo es que cuando hablo de todos los temas es que la pura y real verdad es que cuando una va a los sectores más excluidos, cambian las prioridades de la agenda de las mujeres. Digo, efectivamente las mujeres quieren tener la posibilidad de tener acceso a los métodos anticonceptivos para no llenarse de hijos, pero cuando usted está planteando que eso lo tiene más o menos resuelto con la Caja del Seguro Social, hay una gran agenda de temas económicos y de inclusión para ellas y sus propias familias que les impactan la vida toda. Entonces, por supuesto que lo decía Maricela al inicio, hablar de las agendas de las mujeres tiene que ver, están cruzadas por las identidades que tenemos, por las clases sociales a las que pertenecemos, por la preparación que tenemos, y evidentemente yo no soy de las que cree, porque además no es necesario, por cierto, transar unas agendas por otras. Pero lo que quería enfatizar es que de repente es así, cuando se piensa en la agenda de las mujeres se piensa solo en una parte de la agenda de las mujeres, se piensa como en un tema relativo, comillas, a lo que típicamente llamamos derechos humanos, porque no es a todos los derechos humanos, sino una parte de los derechos humanos. Yo comparto el hecho de que estamos en un debate político súper elemental, digamos, o sea, en algunos casos pareciera que nos devolvimos 400 años. Y quiero decir que las discusiones sobre Instituto Nacional de las Mujeres, sí o no, pues es una discusión que fue muy importante de cara a la Conferencia Mundial de las Mujeres del 95, ¿verdad? Y los estados concluyeron en que era necesaria una institucionalidad a favor de las mujeres. O sea, para que quienes crean que los institutos de la familia son una novedad, no son una novedad. Eso es una discusión dada y superada en la mayoría de los países. Digo, porque de repente, como no tenemos información de lo que pasa en el contexto internacional, pareciera que puede ser una idea que suene como genial. No, no es genial. Esas ideas ya han sido debatidas e hiperdebatidas aquí mismo en Costa Rica. Venimos de un centro mujer y familia. Exactamente. Evolucionamos de un centro mujer y familia al INAMU. Por eso, y ahora nos quieren devolver, esa es la idea. Pero lo que pasa es que no les recordamos a la población que eso fue así. Entonces pareciera que cuando nos dicen de una institucionalidad a favor de las mujeres, es como si fuera lo más novedoso. Sí. Eso es como decir, bueno, entendamos, el Centro Mujer y Familia se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres en una ley a finales de los años 90. La discusión sobre abordar los temas de familia en una institucionalidad adscrita en aquel tiempo al Ministerio de Cultura es un tema que debatimos en este país y que llegamos a la conclusión. Y que se suponía estaba superado. Hay dos llamadas, una persona, no nos dice quién es, nos comenta por teléfono que un candidato como Fabricio Alvarado no puede ser presidente de Costa Rica. El asunto no es si es un hombre o una mujer, el asunto es la ideología que lo inspira a él. Bueno, y luego otra llamada telefónica, Esteban Céspedes nos dice que le parece muy bien el tema de educación vocacional que menciona doña Epsy, es una posibilidad que se puede implementar una vez dentro de los mismos programas de afectividad. Vamos a un corte y estamos de regreso en unos minutos con Irreverencias, no se mueva de allí. Gracias por continuar con Irreverencias y no olvide llamarnos y comunicarse mediante nuestro Facebook Irreverencias. Ya de uno de ellos hablamos, que fue de la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres en un instituto de la familia y dice para la familia y la equidad de género, tal como lo ha propuesto Restauración Nacional ya en un proyecto que había presentado. Y el otro es combatir las propuestas radicales y ginecocéntricas o ginecéntricas en el desarrollo de políticas de equidad de género de tal manera que se logre la integralidad y el balance necesario para construir el futuro en condiciones de verdadera equidad entre hombres y mujeres. Esa propuesta, ¿qué le sugiere a usted, Margarita? Bueno, yo asumo que lo que sucede es que el partido considera que las propuestas de igualdad entre hombres y mujeres han estado muy centradas en variar las condiciones de las mujeres. Yo pienso que quizás hay algunas personas que ignoren cuál es la realidad de las mujeres en este país, que ignoren el hecho que las mujeres seguimos ganando 66 colones por cada 100 colones que ganan los hombres en los mismos puestos, con las mismas calificaciones, que ignoran que las mujeres seguimos siendo dueñas apenas de un 1% de la tierra a nivel global, que ignoren que en estos momentos, en términos de participación política, para hablar de ese tema, el 88% de las alcaldías están en manos de hombres y menos de un 20% están en manos de mujeres, aún con procesos de paridad instaurados, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo necesario variar estas condiciones. Y acá es importante retomar lo que nos plantea la CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. ¿Qué es lo que nos plantea? Que se ocupan medidas afirmativas, entre tanto las condiciones continúen siendo desigualdad. Es decir, no se está diciendo es que esto tiene que ser para siempre. Lo que se está diciendo es hay que variar unas condiciones estructurales de desigualdad. Seguimos viendo femicidios, asesinatos de las mujeres, seguimos viendo reportajes de las mujeres de cómo en la calle nos hostigan, de cómo en el trabajo sufrimos hostigamiento sexual. Es decir, las condiciones de desigualdad son tan pronunciadas que es impresionante que hayan personas que consideren que ya fue suficiente. A mí lo que más me llama la atención de las propuestas de Restauración es que de lo que he visto, aparte del programa en prensa, es que sus primeros decretos, que parece que van a ser muchos simultáneos porque todos son el primer decreto, su primer decreto va a ser echar para atrás en un montón de cosas. Y entonces vea qué interesante, como un partido político que lo que quiere no es llegar a proponer cosas o ideas, planteamientos, sino que quiere venir a votar, a eliminar los programas de sexualidad, a eliminar el decreto antidiscriminación, a cerrar el INAMU. Es decir, hay una serie de iniciativas aquí donde lo que se quiere es llegar al poder para echar marcha atrás. Bueno, a mí, digamos que... Quiero leer un par de llamadas que nos están haciendo. Doña Lorena Barquero, ¿cómo van a apoyar al instituto... ¿Cómo van a apoyar, perdón, al adulto joven y al adulto mayor con respecto a la educación, principalmente en el área técnica? Muchos de ellos no saben leer ni escribir y son discriminados por buscar opciones de estudio. Y Esteban Céspedes comenta también que no está de acuerdo con el aborto en Costa Rica, es una persona católica y apoya la vida. Eso me parece muy importante abordarlo. Bueno, dos cosas que quisiera plantear aquí es que realmente lo que tenemos como desafío fundamental es tener una institucionalidad que responda a las necesidades específicas de las mujeres, y no cabe la menor duda porque en 24 horas fueron asesinadas 2 mujeres en este país, eso por sus parejas. Eso habla de que estamos con un desafío de un cambio cultural profundo, profundo. Ya sabemos que no se trata solamente de medidas cautelares, ya sabemos que no solamente se trata de información que tienen las mujeres, porque en la mayoría de casos cuando suceden estas situaciones extremas es una indefensión total en la que se encuentra la víctima hasta perder su vida. Digo, y si nosotras no entendemos que eso implica un tratamiento particular, la verdad es que creo que no estamos entendiendo que se trata de vida y muerte, y se trata de la vida de decenas de mujeres que todavía siguen siendo víctimas de violencia. Eso implica que tenemos un grandísimo desafío. Es un desafío que viene desde la generación de círculos de protección social y familiar para las mujeres que pueden estar expuestas a situaciones de violencia, hasta nuevas socializaciones para las mujeres y los hombres desde muy temprana edad, para transformar esos roles de poder que se han instaurado de los hombres y que son ejercidos de manera violenta sobre las mujeres. Yo no me puedo referir para nada a la interpretación de lo que ha planteado el Partido Restauración, tendrían que explicarlo, porque la verdad es que no entiendo cuáles son propuestas extremas, porque hay una agenda y un consenso general en este país sobre algunos temas en donde hemos avanzado de manera profunda y donde efectivamente había un consenso general sobre que teníamos que abordar el tema relativo al embarazo adolescente para las muchachas de los sectores más pobres, que tenemos que garantizar servicios en condiciones de igualdad para las mujeres y acceso a una salud que les permita protegerse a ellas, que estamos clarísimos que no queremos muchachas que estén saliendo del sistema educativo expulsadas por situaciones relativas a la discriminación y o a la explotación sexual, que entendemos que hay una responsabilidad de los muchachos y de las muchachas, no solamente de las muchachas, en su vida, en el ejercicio de su vida sexual, y que esperamos que hayan relaciones realmente mucho más armoniosas, que hay casi que una situación, digamos, un entendimiento general que es mejor que se retrasen hasta donde se pueda el inicio de la vida sexual para las muchachas y para los muchachos, porque eso promueve una situación que les permite abordar la vida desde otra perspectiva, y estoy hablando no de la vivencia de la sexualidad, sino de las relaciones sexuales que los meten en unas dinámicas incluso de responsabilidades parentales que ni unos ni otros pueden abordar. Creo que había unos entendimientos generales, creo que había unos entendimientos generales en materia de discriminación en este país. Por supuesto que, bueno, además de que es constitucional, ¿verdad? El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así que yo creo que cuando confrontamos programas, lo que tenemos que saber es cuál es el marco jurídico mayor que nos contempla los compromisos que asumimos con nosotros mismos, o sea, como país, y entender que las mujeres en realidad necesitamos avanzar en una sociedad que nos incluya en todos los extremos y que nos trate y nos permita vivir con nuestros derechos más elementales para ser felices nosotras mismas, claro, garantizados para ser felices nosotras mismas y contribuir con la felicidad de los grupos sociales de los que formamos parte. Sin duda. Estamos en Irreverencias, vamos a un corte, no se mueva de allí, estamos de vuelta en unos segundos. En Irreverencias, 2511-1515, llámenos, estamos en vivo. Estamos hablando sobre las propuestas de los partidos políticos para las mujeres, para sus derechos, la protección de sus derechos y para garantizarnos el avance social al cual, por supuesto, como ciudadanas tenemos derecho. Hay una pregunta de don Esteban que creo que no debe quedar en el vacío, un minutito para que se la contestemos, es en relación a que él dice que no está de acuerdo con el aborto. Sí, yo quisiera decirle a don Esteban que está perfecto que él no esté de acuerdo con el aborto, él probablemente nunca va a tener que tomar la decisión de continuar o no un embarazo, porque al ser un hombre esto no es una situación que le atañe directamente. También quiero plantearle que el problema no es si un Estado no está de acuerdo, el problema es que la ley en este país es muy clara, Código Artículo 121, está permitido en casos específicos. ¿En el Código? En el Artículo 121 del Código Penal. Ah, sí. Está permitido para casos específicos cuando pone en riesgo la vida o la salud integral de las mujeres. Lo que estamos hablando es de cumplir la legislación nacional y en este sentido no hay ningún otro proyecto de ley, no hay que especular sobre esto, no es que hay una agenda secreta, lo que hay es una intención de por fin cumplir la legislación que no se ha cumplido hasta la fecha. Y esto es una deuda más pendiente porque, bueno, parte de la situación en Costa Rica es que muchas veces en papel todo se ve muy bien, pero en la práctica no se ha podido implementar. Y esto no es cierto únicamente de esta ley, es cierto de mucha otra legislación y de muchas otras instituciones públicas, ¿verdad? Que en el papel hay planteadas una serie de cosas, pero en la práctica estamos teniendo dificultad para la ejecución. Y aquí es un tema en el que podemos hablar construcción de obra pública, ¿no? Es decir, el problema de las presas, el impacto diferencial que tienen las presas y el congestionamiento vial y la inseguridad en las calles para las mujeres, ¿verdad? Y para nuestras rutas de desplazamiento, claro, esto también es algo que nos afecta directamente. Entonces nos parece muy importante que podamos avanzar en desentrabar parte de esta institucionalidad pública que por múltiples razones no se ha podido colocar al servicio del bienestar de la población. Margarita, si entiendo bien, usted está diciendo que no se necesita legislar, sino se necesita tomar decisiones al respecto, ¿es así? O sea, poner en la práctica lo que está en la ley. Habrán aspectos en los que se ocupa legislar, pero este no es uno de ellos. Y en muchos casos lo que este país necesita más es poder ejecutar los planes que ha hecho, más allá de ponerse a aprobar nuevas leyes, sino más bien ejecutar lo que ya ha planteado. Y en el caso de aborto terapéutico, este es claramente el caso. No es que necesitemos una nueva ley, ocupamos ejecutar lo que no se ha ejecutado. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Ciudadana, de usted como eventual futura vicepresidenta, en relación a aplicar esa legislación que está allí? Bueno, se aplica. En realidad lo que está planteando Margarita es que se requiere una reglamentación específica. Una norma técnica, he escuchado. Sí, exactamente, es una norma técnica, pero en muchos de los casos cuando está en peligro la madre, la vida de la madre o su salud integral, efectivamente se ha aplicado como una medida de protección. Por eso es que siempre hay detrás de esto muchos mitos, ¿verdad? El problema también es que ha estado muy restringido, ¿verdad? Al criterio del personal médico. Exactamente, pero lo que sí es importante es que en materia, como todas las leyes requieren reglamentaciones. y la reglamentación facilita la ejecución de las normas, de todas las normas, por eso Margarita lo puso en ese sentido. Muchas de las veces lo que se hace es que de manera tendenciosa, para engañar a la población, se colocan estos temas en medio de la campaña política para generar posiciones encontradas en sectores de la población. Nosotros hemos sido absolutamente claros sobre la responsabilidad del Estado de cumplir con la legislación general. Si nosotros aquí lo que hacemos es jurar que se cumple la reglamentación que existe y reglamentar aquello que necesita ser reglamentado. Nada más, no hay ninguna otra discusión, no hay ninguna... No hay agendas ocultas. No hay ninguna, no, pero para nada. Pero es una forma de tratar de generar un falso conflicto en aquellos temas que son altamente conflictivos. Pero yo realmente quisiera, como nos quedan pocos minutos, volver a los desafíos que tenemos las mujeres. Pasado mañana será el Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo conmemoramos una posibilidad de debatir realmente sobre los desafíos que tiene una sociedad como la sociedad costarricense en materia de los derechos de las mujeres. Nosotros hemos sido signatarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo una de las metas tiene que ver con la igualdad entre las mujeres y los hombres y las oportunidades para las mujeres, acabando con la discriminación en todas las esferas de la vida cotidiana. Tenemos unas deudas particulares con las mujeres, y a veces suena feo, porque yo digo que es con las mujeres y con los hombres, porque tenemos el tema relativo con las redes de cuidado. Claro que decimos que son con las mujeres porque somos las mujeres las responsables de la reproducción, y muchas mujeres no pueden insertarse a los mercados de trabajo o se insertan de manera precaria porque no tienen los servicios relacionados con cuidado de sus niños y niñas, pero también de los adultos mayores y de las personas con discapacidad que le corresponde a las mujeres. Esas han sido tareas que de manera automática en las familias, salvo excepciones, le corresponden a las mujeres, a las hermanas, a las tías, a las mamás, a las más pequeñas, a las abuelas, a las hermanas mayores y a las menores cuando no hay mayores. O sea, a las nueras les corresponde. O sea, son tareas de mujeres que necesita el Estado brindar una red muchísimo más vigorosa de servicios que permita que las mujeres, mucho más amplia, con propuestas más bien mixtas, no solo para niños pequeños, sino para personas adultas mayores, programas que sean más integrales. Hemos aprendido en el tema de las redes de cuidado que necesitamos más bien programas educativos desde la primera infancia, porque es estas criaturas las que necesitan herramientas para efectivamente aprovechar esa primera infancia y desarrollar destrezas que luego ya no pueden desarrollar de la misma manera. Realmente creo que el desafío que tenemos en el próximo gobierno es un desafío de colocar una visión de igualdad, de inclusión, en un gobierno desafiantemente paritario también, que pueda distribuir la representación paritaria, no solamente en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo, porque hay mujeres preparadas en todas las áreas en este país. O sea, realmente muchas de las veces nos hemos quedado como con la idea de que, claro, es más fácil colocar hombres, y por supuesto ellos siempre están en fila, levantando la mano, diciendo yo puedo. Las mujeres evidentemente enfrentamos temas relativos al empoderamiento, y yo quiero, además de conmemorar con tantas mujeres que hacen un trabajo silencioso todos los días de la vida, desde que se levantan, este Día Internacional de las Mujeres, plantearnos los desafíos que tiene este país para los próximos 4 años. Vamos a hacer un corte y estamos de regreso en unos segundos con Irreverencias 2511-1515. Gracias por estar con Irreverencias, por estarnos acompañando. 2511-1515, puede llamarnos. Hay un señor Roger Hernández que nos hace una serie de comentarios, pero es bastante largo y me costaría mucho leerlo en estos momentos, pero en resumen dice él no al aborto electivo. Me parece importante que lo, que lo abordemos, don Roger, para que no se quede su comentario sin atención. Sí, yo quisiera, ya que nos queda poco tiempo, aprovechar para invitarlos, invitarlas a que se sumen a la concentración del 8 de marzo. Es muy importante, se está convocando a partir de las 5 de la tarde, desde Mujeres en Acción se está convocando a partir de las 4 en el Parque Central y desde Ni Una Menos se está convocando a partir de las 5. Va a haber una concentración, va a haber una marcha. Estos eventos son importantes para visibilizar, llegue con sus carteles, llegue con las, visibilice cuáles son los pendientes desde su óptica que tienen los derechos humanos de las mujeres en este país. El 8 de marzo no se celebra, por favor no llame a otras mujeres a felicitarlas por ser mujeres ese día, es un día de lucha, es un día de conmemoración, ¿verdad? Y entonces en este sentido es un día que podemos aprovechar para, si no conocemos, investigar sobre los pendientes, sobre el efecto diferencial que tienen muchas políticas, como hemos conversado, en las vidas de las mujeres, sobre ese lente de género que nos permita saber, bueno, cómo es que un programa, una política impacta diferencialmente las vidas de diferentes mujeres y cómo se cruza con otros factores interseccionales, ¿verdad? Cómo es diferente si yo soy una mujer que tuvo acceso a la educación universitaria versus si soy una mujer que no lo tuvo, si soy una mujer que tiene acceso a recursos económicos, un trabajo, versus si soy una mujer que no lo tengo, si vivo en una zona rural, una zona urbana, si soy una mujer indígena, si soy una mujer afro. Todas esas condiciones se cruzan, ¿verdad? Muchas veces para generar muchísima exclusión. Y en este sentido yo creo que tenemos un gran reto como país, y es que se ha polarizado la discusión como si algunas personas no fuéramos sujetas de derechos humanos y como si la interpretación religiosa particular de algunas personas tuviera que imponérsela a toda la población. Yo quiero dejar acá planteado que la fe, la espiritualidad son cosas muy personales, cada quien tiene derecho a vivirlas, a ejercerlas plenamente, eso también es un derecho humano protegido, la libertad de culto, pero la libertad de culto implica que usted tiene derecho a creer y ejercer su religión, no que usted tiene derecho a imponerle sus creencias a otras personas. Entonces, bueno, tengamos una convivencia más armoniosa, y por más armoniosa me refiero a una convivencia que comprenda que sus derechos terminan donde empiezan los míos y que no es justo eliminar los derechos de una parte de una población para dárselos a otra, porque pueden perfectamente convivir dentro de un mismo país como efectivamente lo hacemos. Para concluir, me parece muy importante en ese eventual gobierno en el cual usted sería la vicepresidenta desde su despacho, ¿cuáles serían esos proyectos más importantes que usted impulsaría? Bueno, yo quisiera decir que lo primero que quisiera que garanticemos es un gobierno paritario. Yo quisiera que nos impusiéramos, y creo que eso es un compromiso en planificación, ya metas específicas en todas las carteras del Poder Ejecutivo. Necesitamos metas para las mujeres y metas para los hombres que nos permitan cumplir y distribuir los recursos de una manera diferente como se han distribuido hasta el momento. Creo que en materia económica y de promoción de las oportunidades económicas para las mujeres hay un camino muy importante que recorrer, porque hay muchísimas mujeres que están muy empoderadas, pero están en condiciones de exclusión económica y entonces tienen que lidiar con unas condiciones demasiado elementales que no les permiten la realización personal. Quisiera decir que se planteó ahí el tema de las personas que no tienen preparación primaria, secundaria, tanto jóvenes como más adultas. Nosotros tenemos en el programa un replanteamiento total del Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde se están eliminando algunos requisitos de títulos para incorporar requisitos funcionales, que quiere decir que si usted lo que necesita para una carrera técnica es saber leer y escribir o saber sumar y restar, que no le exijan un título que usted no tuvo la oportunidad de tener, porque si no lo vuelven a expulsar de las oportunidades de formación. Es la posibilidad de que demos un salto cualitativo en esta sociedad. Yo creo que muchísimas mujeres, yo más bien quiero invitar a las mujeres para que nos sumemos a ese proceso mucho más agresivo de participación en términos de colocar nuestros saberes para que la sociedad pueda también utilizarlos para un desarrollo más equitativo. Creo que esto no se trata de un conflicto entre mujeres y hombres, es todo lo contrario. Es una sociedad que vive con un motor vigoroso, el masculino, y con un motor a media marcha, el femenino. Y entonces la sociedad no camina como un todo justamente porque tenemos este motor allí, no le damos la potencialidad que tiene, desperdiciamos los recursos y las capacidades de las propias mujeres y además las colocamos en una situación de vulnerabilidad que no deberíamos de tener. Esta posibilidad de conversar el 8 de marzo es una posibilidad de conversar con las propias mujeres, es hablarle a las mujeres, porque es con las mujeres, con esas mujeres que sacan la tarea todos los días, con las que vamos a dar el salto cualitativo. Y creo que también es un momento para hablarle a los hombres. Creo que es importante que den pasos cada vez más acelerados para garantizar relaciones más equitativas con las propias mujeres, de mayor respeto. Creo que cada vez hay más hombres conscientes de la realidad que enfrenta la sociedad y entienden de las limitaciones que tenemos y deben de ser aliados estratégicos para que no tengamos que seguir contando femicidios en Costa Rica, para que no tengamos que seguir sufriendo por unas situaciones que realmente pueden definitivamente erradicarse si empezamos a cambiar las condiciones de las mujeres y los hombres. Yo los quiero invitar y las quiero invitar a votar el próximo 1 de abril. Tenemos una propuesta vigorosa, una propuesta de desarrollo para las mujeres y los hombres, pero en que creemos en que las mujeres tenemos que tener un rol protagónico. Hay una señora que nos llama y nos dice que ella es creyente y a esas señoras, me imagino que se refiere a nosotras, a las tres seguro, nos recomienda que nos arrepintamos y nos convirtamos ante Dios. Bueno, no sé si ella... Bueno, es que lo sabe. Que pasa, bueno, tal vez es que las personas consideran por estereotipo que una podría no ser creyente. Yo creo que... Para nada, sí, digamos. Sí, eso pensé, porque ella no sabe si somos creyentes. Sí, somos creyentes, tenemos nuestra propia y desarrollamos nuestra propia espiritualidad y creemos que efectivamente, yo por lo menos creo, que la justicia, que la equidad y que la participación de las mujeres también tiene que ver con Dios. Estamos a 30 segundos, ¿verdad? Yo les puedo decir que yo no soy creyente y que para mí la ética humana no pasa por una religión. Yo pienso que es complicado esto de juzgar a las demás personas y nos llamo a, nuevamente, respetar los derechos humanos de las otras personas independientemente de si tienen un credo o no. Bueno, nuestro programa está finalizando y queremos darle las gracias a Epsy y gracias a Margarita. Sin debate, no hay democracia, lamentamos la ausencia de la representante del Partido Restauración Nacional, doña Ivonne Acuña. Aquí la hubiéramos recibido gustosamente para poder debatir, porque eso fortalece nuestra democracia. Gracias a usted porque nos acompañó en Irreverencias y quédese con Canal UCR TV Consentido.